Permitid que me presente. Andrés de Urdaneta, vasco, de Villafranca de Ordicia, fraile en este convento de la Ciudad de México y en un tiempo, marino. Soy, en efecto, el Urdaneta que hizo el famoso tornaviaje y participó en la evangelización de Filipinas. Pero no estoy aquí para hablar de mí. Quiero dar fe de la memoria del más grande marino de la historia, el primer hombre en circunnavegar el globo, mi señor Juan Sebastián Elcano. Precisamente lo conocí en el segundo viaje que emprendió 3 años después de su hazaña y en el que se disponía a volver a dar la vuelta al mundo. Curiosamente, en este viaje iba de segundo de a bordo a las órdenes de García Jofre de Loaysa. Eso extrañó a todo el mundo, pues tenía méritos más que sobrados para estar al mando. Parecía que su destino fuera estar siempre a la sombra de otros hombres, como le sucedió en su viaje anterior respecto a Magallanes. Loaysa falleció en el Pacífico por la enfermedad del marino el 30 de julio de 1526 y Elcano tomó su lugar para morir 5 días después del mismo mal. Fue en mis brazos donde exhaló su último suspiro, pero antes empleó sus últimas fuerzas en arrojar luz sobre las muchas habladurías surgidas respecto a su primera expedición. A él le hubiera gustado permanecer en cubierta para morir viendo el mar, pero no fue posible porque corríamos el riesgo de que las olas nos arrastrasen por la borda. Y buscamos refugio en la bodega, donde los demás marinos imploraban la protección del Altísimo. Cano me habló primero de Fernando de Magallanes, al que temió y admiró por igual. Como súbdito de Portugal, Magallanes participó en la conquista de Malaca, desde donde partían los barcos que surtían de especias a Europa. Lejos de enriquecerse, como soñaba, don Fernando regresó a Portugal con una cojera de por vida, resultante de un combate con los malayos y una mísera pensión. Quizás eso fue lo que lo animó a presentarse ante Manuel I de Portugal. Alteza, ¿por qué nos conformamos con el puerto de Malaca si es posible controlar por entero la producción de esas especias más valiosas que el oro y las perlas? Su atrevimiento arrancó primero carcajadas del rey Manuel, pero cuando apreció que no bromeaba, estalló en ira. Vete ahora mismo de mi corte y que no vuelva a tener noticias de ti. Examinando el Tratado de Tordesillas,
por el que España y Portugal se repartían el mundo, Magallanes llegó a la conclusión de que el Maluco, donde crecían las especias, correspondería a Castilla y no a Portugal, como se creía. Por otro lado, el astrólogo Ruy Faleiro le convenció de la existencia de un paso por el que era posible navegar desde el Atlántico hasta el Mar del Sur. De ser eso cierto, los castellanos podrían llegar al Maluco por el poniente, evitando internarse en aguas portuguesas. Era preciso que Carlos I de España escuchara a Magallanes, pero ¿cómo podría si era un enemigo repudiado por su propio rey? Mas era tal su persuasión que logró que don Carlos creyera en una aventura que podría aportarle una fortuna en especias. Y así, el rey lo puso al frente de una armada. Magallanes capitanearía la Trinidad. Las otras naos fueron la San Antonio, la Santiago, la Victoria y la nao Concepción, donde viajaba como maestre Juan Sebastián Elcano. La armada partió de Sevilla el 10 de agosto de 1519, pero antes se entregó el estandarte real a Magallanes en la iglesia de la Victoria en Triana, donde todos pusieron sus almas en paz con el Señor. Móstrate, esse matrem, sumat per te preces. Qui pro nobis natus, tulit esse tuus. Virgo singulares, inter omnes mitis, nos culpi solutos, mites fat et castos. Vitam presta puran, iter para tutum, ut videntes lesum semper coletemur.
Ya en octubre, Magallanes decidió cambiar el rumbo sobre lo que se había acordado. Eso confundió a todos y ofuscó especialmente al capitán de la nao Victoria, Juan de Cartagena, sobrino del arzobispo Fonseca y veedor real. Vos y yo somos iguales en jerarquía, Magallanes. Más aún, tened presente que yo soy español y como veedor, mis ojos son los del rey en esta armada. Pasaban entonces por la costa de Guinea. Estaba establecido que cada noche los capitanes saludaran a Magallanes de la siguiente manera. Dios vos salve, señor capitán general y maestre, e buena compañía. Dios vos salve, señor capitán general y maestre, e buena compañía. Dios vos salve, señor capitán general. Cartagena se limitó a decir: Dios vos salve, señor capitán. Al día siguiente, Magallanes ordenó fondear en la costa. Al echarse a la cara a Cartagena, lo prendió del pecho y, a pesar de su cojera y de ser más bajo que él, lo zarandeó como un peral. Con que tan solo Dios vos salve, señor capitán. Al cepo, bellaco. Desde allí aprenderéis cuál es vuestro lugar y cuál el mío y por qué soy capitán general y maestre, aunque sea portugués. En mitad del Atlántico le sobrevino una violentísima tormenta. A las gigantescas olas se sumaron los relámpagos, como anticipo mismo de los fogones del Averno. Creyendo que su fin estaba próximo, recurrieron a una plegaria desesperada. Hincadas las rodillas contra la cubierta, las tripulaciones suplicaron al patrón de los marineros morir en tierra como cristianos. ¡Oh, San Telmo! No nos dejes perecer lejos de nuestras familias. Apiádate de quienes solo han buscado descubrir la grandeza de la creación de Dios. Thank you.
Entonces, un fuego maravilloso brotó del palo mayor, permaneciendo un minuto como pájaro púrpura, batiendo sus alas encendidas en la profunda negritud del océano. Cuando se hubo desvanecido, los cielos aplacaron su ira y dieron las gracias al saber que no estaban solos allá, en mitad de ninguna parte. Brasil fue lo primero que avistaron del Nuevo Mundo, pero el paso hacia el mar de Balboa debía estar mucho más al sur. Para entonces, a la desconfianza general hacia el capitán se sumaron la escasez de víveres tras la travesía oceánica y un frío que trocaba en témpanos hasta los mismos pensamientos. Más de 2 meses transcurrieron navegando por unas aguas que Magallanes aseguró correspondían a las del legendario paso y a cuyo término les conducirían al mar de Balboa. Si alguien osaba preguntarle si estaba seguro de que aquel era el rumbo correcto, el general amenazaba con mandarlos al cepo con Cartagena. Esto no hizo sino acuñar un resentimiento que para la primavera había madurado como un fruto cargado de rencor. Ya nadie creía en la promesa de alcanzar el estrecho, ni siquiera en su existencia, o en que se encontraran donde su capitán les decía que se hallaban. Se pudo comprobar el día que un marino famélico cayó por la borda. Los que lo socorrieron sintieron el restallido de aquellas aguas serenas en sus labios y probaron el dulce regusto de la verdad. Estaban en un río. Magallanes les había llevado a morir dando vueltas por un cauce que para nada era el prometido paso. Lamentaron entonces no haber hecho caso de unos cánticos que desde hacía semanas parecían llamarles desde el sur. Unas voces de mujer que identificaron con las sirenas o, como decía el cano, lamías, que Colón afirmaba haber visto en sus viajes. Cuantos decidieron tomarse la justicia por su mano, creyeron que no estaban sino obrando en nombre del rey. Daba igual que Magallanes pareciera admitir su equivocación variando la derrota una vez más, ahora hasta el puerto de San Julián. Seguía sin desvelar sus planes a nadie. En este contexto, no fue difícil que Cartagena ganara para su causa a los capitanes Mendoza y Quesada. En realidad, era tal el clima de desconfianza general que la mayor parte de los hombres estaban deseando que alguien diera un paso al frente para parar aquello. Y también entró en liza mi señor el cano, que juró lealtad a los rebeldes, creyendo que así se mantenía fiel a Carlos I. Okay.
Era Domingo de Ramos y Magallanes ordenó desembarcar para la misa. Cuando quiso darse cuenta, las naos Concepción, San Antonio y Victoria estaban en manos de los conjurados. Como el maestre de la San Antonio, el Orriaga, no quiso traicionar a Magallanes, el capitán Quesada le atravesó inesperadamente un pulmón de una cuchillada. El fiel maestre tardó varias horas en morir, ahogado en vómitos de su propia sangre. En tanto, el cano armó la artillería de la San Antonio. Los amotinados, seguros de su triunfo, ofrecieron a Magallanes parlamentar los términos de su rendición. Este, sin arredrarse, se negó a ir a la San Antonio. Prefirió enviar al alguacil Espinosa a entrevistarse con los rebeldes en la Victoria. Tres puñaladas, rápidas y certeras. El último tajo le separó limpiamente la cabeza del cuerpo. De inmediato, los hombres de la nao Victoria, aterrorizados, rectificaron y se pusieron del lado de Magallanes, igual que los de la Santiago. Los atrincherados en la San Antonio y la Concepción, sintiendo los huesudos dedos de la muerte atenazando sus gargantas, decidieron negociar la rendición. Magallanes mandó entonces a todos bajar a tierra y quiso explicarles cuál era el destino de los traidores. Por si alguien no comprende mi castellano, os lo mostraré con hechos. Y trajo el cadáver de Mendoza, al que mandó arrancar de cuajo todos sus miembros, lo que al carecer de caballos se hizo con gran dificultad, quedando a la vista como raíces retorcidas sus tendones desgarrados. Tan impresionados quedaron los presentes que ni los que estaban más próximos se atrevieron a limpiarse la sangre del traidor que salpicó sus rostros. Quesada, tembloroso, aún tuvo fuerzas para protestar. «¡Un caballero no puede matar a otro de esa forma! ¡Dejaréis de serlo si procedéis así conmigo!» Magallanes se acarició la barba. «Está bien». Y lo mandó a ahorcar, para luego descuartizarlo también. A Cartagena no lo descuartizó, pero no se ahorró un ápice de crueldad. Querido amigo, desde ahora quedaréis como veedor real en estas tierras para siempre. Y así lo abandonó a su suerte en un islote infecto, donde lo esperaba la lenta muerte del hambre. Magallanes dispuso que los cuerpos destrozados de Mendoza y Quesada quedasen expuestos durante los 2 meses que permanecieron en aquella playa, pero también perdonó a 40 rebeldes, entre ellos a Elcano. Para entonces les inspiraba tal pánico que le hubieran seguido sin dudarlo hasta el fin del mundo. Amen.
En el río al que bautizaron de la Santa Cruz, una tormenta mandó a pique a la nao Santiago, por fortuna sin bajas. También se encontraron por entonces a un indio en San Julián, un gigante que se mostró amistoso. Tan grandes eran sus pies que Magallanes lo llamó Patagón, bautizando así, sin pretenderlo, a aquella región. Por fin, el 21 de octubre, sus plegarias fueron satisfechas al avistar Magallanes en el Cabo de las Vírgenes una bahía de unas 5 leguas de ancho. Al poco se cruzaron con una ballena, señal inequívoca de que era una salida al mar, el ansiado paso al otro océano. Fue parecer del portugués Estevao Gómez, piloto de la San Antonio, que regresaran en ese momento a España, pues intuía que una vez llegados al Mar del Sur no tendrían ni fuerzas para cruzarlo con vida. Mas Magallanes se opuso. Antes me como las baquetas de cuero de las antenas. Unos días después, envió a la San Antonio a recorrer uno de los brazos del estrecho. No volvieron a verla. No sabría jamás Magallanes que había puesto rumbo a España, donde el traidor Gómez se atrevería a atribuirse el descubrimiento del estrecho. Pero eso no fue lo peor, sino que la San Antonio se llevó consigo casi todas las provisiones. Al poco, se adentraron en una tierra misteriosa en la que no hallaron rastro alguno de presencia humana. Pero, entonces, ¿quién había encendido los cientos de hogueras que, como si fueran flores de fuego, encontraron diseminadas a lo largo de aquellas orillas durante varios días? Estaba claro que alguien tenía que alimentarlas, pero por mucho que abrieron los ojos, no lograron ver a nadie. Como era tiempo de que alcanzaran ya el Mar del Sur, no quiso Magallanes detenerse en aquella tierra del fuego. La tripulación suspiró aliviada, pues no eran pocos los que creían estar bordeando las puertas del mismísimo infierno.
Llegó un día en que el brazo de mar se ensanchó hasta desembocar en el océano. Un horizonte de un azul tan intenso como debe ser el de los ojos de los ángeles. Sus olas espumosas se asemejaban a alas de cristal, de suave aleteo, cuyo arrullo los conmovió. En ese delirio, creyeron que habían recibido algún tipo de ayuda insospechada para llegar hasta allí. El cano me las describió así. Las lamías del mar fueron ellas las que con su dulce canto hincharon nuestras velas hasta llevarnos a aquel jardín del Edén de las aguas, en el que tan felices nos sentimos que no nos hubiera importado ahogarnos de dicha. Parecía que aquel horizonte prometía ya una travesía tranquila hasta el Maluco. Según los cálculos de Ptolomeo, afirmó Magallanes, quedaban 3 días de navegación. Mas pasaron esos 3 días, y luego otros 3, y al fin una semana, 2, 3, 4. Los ojos empezaron a salírseles de las cuencas, y las ropas se les escurrían por el pellejo, a tal punto les devoraba el hambre. Hoy sabemos que Ptolomeo se equivocó. Aunque a medias, no eran 3 días, sino 3 meses. 5.900 leguas más de penalidades, como atravesar 15 veces la península ibérica. Fue un milagro que todavía quedasen almas dentro de los cuerpos para manejar las naves cuando llegaron a Cebú. Tierra de floridas islas, fueron reconfortados por la amabilidad vivificante de sus indígenas. Aunque no era allí donde crecían las especias, estos les aseguraron que se encontraban muy cerca del Maluco, y debía ser cierto porque ya para entonces percibían, mezclado con el salitre, el aroma punzante del clavo. Hay que preguntarse por qué quiso Magallanes inmiscuirse en una absurda disputa entre tribus. El rey Humabón de Cebú los recibió como si fueran dioses, aceptó la fe cristiana y se sometió al rey Carlos. Inmediatamente pidió a Magallanes ayuda frente a su enemigo, el orgulloso jefe Silapu-Lapu. Y claro está, él no pudo negársela. Desembarcó con 50 hombres en Mactán para apaciguar a Silapu-Lapu. La marea estaba baja y los esquifes no podían acercarse a aquella costa rocosa. ¿Veis aquel poblado? Los haremos salir quemando sus chozas. Pero detrás de ellas le estaba esperando Silapu-Lapu con 1.000 hombres. Será suficiente, vamos a demostrar a estos salvajes nuestra forma de guerrear. 50 serán suficientes, quedaos aquí los demás, vamos a mostrarles nuestra forma de guerrear. Silapu-Lapu,
Una saeta había atravesado el cuello de un criado al que Magallanes tenía en gran estima. Entonces, lanzando un gran alarido, don Fernando se había internado solo con su espada en aquella jungla de bocas y brazos furiosos que se aprestó a devorarlo como una hidra. Al poco, su cabeza cortada asomó por encima de aquella marabunta humana, con los ojos parpadeando de coraje. Pregunté a Elcano en muchas ocasiones. ¿No podían haber batido aquellos salvajes arcabuzazos? Al fin y al cabo eran lanzas y flechas contra ballestas y bombardas. Pero los proyectiles disparados desde los esquifes iban a morir al agua, sin rozar siquiera al enemigo. Aunque los grandes navegantes sueñan con tener por tumba la inmensidad del océano, el caballero que había en él pudo al marino y eligió aquella noble muerte en una remota isla de Cebú. Incluso quienes lo aborrecían se sintieron consternados, conscientes de que no volverían a verlo más. No vieron antes océano ni tierra a mortal tan rico en arrojo, que aun tullido de guerra y para su monarca despojo, logró a fuerza de empeño que una más alta majestad a sus pies pusiera España para así cumplir el sueño, oh insuperable hazaña, de unir por mar a la humanidad. Oh portugués legendario, conquistador de trueno y galerna, ya que no tuviste por sudario las olas que como a hidra de Lerna cual Hércules dominaste, que por noble túmulo te baste morar en nuestra memoria, para que no olvide la historia tu lugar entre los titanes. Descansa ya, Fernando de Magallanes.
Tras la muerte de Magallanes, la expedición, abatida, no sabía cómo proceder. Recibieron entonces una invitación del rey Humabón, que quería despedirles con un banquete en honor del fallecido. Aceptaron. Humabón pidió al esclavo Enrique como intérprete. Había pertenecido este esclavo a Magallanes y lo acababa de heredar su cuñado Duarte Barbosa, hombre de naturaleza cruel, como Enrique había podido comprobar. Esto dijo Humabón: «Extranjeros, vinisteis aquí a hacerme súbdito de un rey al que nunca vi. Sabed que os creía de la estirpe de los dioses. Pero ahora que os veo de carne y sangre, os devuelvo a vuestro Cristo para que os reunáis con él». Al instante, surgieron tantos hombres de las chozas como hormigas de un hormiguero en llamas. Con la ayuda de Enrique, los hombres de Humabón traspasaron a los capitanes con sus lanzas y les arrancaron con las manos desnudas los corazones aún humeantes del pecho. Solo se salvó Juan López Carballo, que, oliéndoselo, había corrido a las naos y ordenó levar anclas. Carballo, ahora al mando, tomó la decisión de quemar la Concepción, pues ya no contaban con hombres suficientes para tripular tres naos. Quedaban ya solo la Trinidad y la Victoria. Con ambas pudieron llegar al fin a la isla de Borneo, allá donde los labios del cielo y el mar se cierran como parte de una misma boca. Fue allí donde el avaricioso Carballo les obligó a raptar al hijo del rey de la isla de Luzón, para solicitar un colosal rescate. Indignada la tripulación por ser empujada al pillaje, algo que no hubiera sucedido con Magallanes, relevaron al indigno capitán. Así pues, Gómez de Espinosa tomó el mando de la nao Trinidad y al frente de la Victoria pusieron a mi señor, el guipuzcoano Juan Sebastián Elcano. Elcano, el de Guetaria. ¿Cuántas veces no soñó con verse capitán de una nave surcando mares desconocidos? Poco antes de morir, trató de rememorar para mí sus momentos más dulces, como cuando retornaban los pescadores de cazar ballenas en Galicia y por unos días eran tenidos en el pueblo por poco menos que unos Ulises regresados de Troya. Oh,
tras Borneo, se vieron fascinados por la contemplación de un archipiélago con más islas que estrellas hay en el firmamento. Sin embargo, resultó ser un laberinto por el que vagaron perdidos durante meses. Después fueron abordados por una barcaza que en esas tierras llaman barangay. Tras una escaramuza, rindieron a los indígenas, que aceptaron ponerse a su servicio y conducirlos al Maluco. En aquel barangay había cientos de cocos que los indígenas les ofrecieron y de los que dieron buena cuenta. ¿Y acaso por la frescura de la carne de este fruto y su agua? Todos los dolores que venían arrastrando desde hacía semanas y la hinchazón de sus encías se desvanecieron como por ensalmo. Alimentos que vamos a tomar. Escucha estas nuestras súplicas. Y al fin divisaron el Maluco. Mirad, extranjeros, he ahí Meán y Zoar. Y aquellas son Ternate y Tidore. Allá es donde florece el árbol del clavo que embriaga dulcemente la brisa, y la penetrante canela o la misteriosa nuez moscada. El rey de Tidore, Almanzor, los recibió en su barangay. Sed bienvenidos. Hace varias lunas que soñé que un día arribaríais a estas tierras. Almanzor, de cuya amabilidad recelaron en un principio, aceptó gustoso intercambiar todo el clavo ya secado que tenía en su isla, además de otras especias, a cambio de los paños y la seda que le ofrecieron. Pudieron así llenar ambas naos de una fortuna superior a la de unos cuantos reyes europeos. Almanzor les obsequió también con un valioso aviso.
Manuel I de Portugal clamaba venganza por el desafío de Magallanes y había puesto precio a sus cabezas. Con afán de exterminarlos, había enviado una expedición a Brasil y otra al Cabo de Buena Esperanza. El 11 de diciembre de 1521 se apresuraron a zarpar ambas naos, pero la carga de su rica mercancía provocó que la Trinidad empezara a hacer aguas. Espinosa decidió aceptar la ayuda de Almanzor para reparar la nave. Elcano decidió que su nave Victoria partiera ya. Los hombres de ambas tripulaciones se abrazaron. Nunca volverían a verse. Partió la Victoria con 47 hombres. 1522 los sorprendió en la isla de Ambon. En Sumatra, una gran tormenta estuvo a punto de hundir la nao. Algunos hombres, hartos de sufrir, desertaron en Timor. En febrero, se dispusieron a cruzar el Océano Índico hasta el Cabo de Buena Esperanza, navegando a unas latitudes donde no los avistasen los portugueses. Para entonces, las enfermedades se habían extendido entre la tripulación. A la súplica de avituallarse Madagascar primero y luego Mozambique, Elcano fue tajante. No podemos caer en manos de los portugueses. ¡Qué ironía!, como dijo el sabio, matarse de hambre para no morir a manos de otros. De este duerme vela de hambre y desesperación, un dulce canto, acaso el de la proximidad de Caronte, el barquero de la otra vida, vino a guiarles, igual que la esperanza que da nombre a aquel diabólico cabo que yo también recorrería años después viviendo similares penurias. Semanas costó cruzar el cabo, con las velas plegadas la mayor parte del tiempo, pues los vientos, primero del oeste y luego del noroeste, no acababan de arreciar. Pero no era esto lo que más les inquietaba. Por falta de sal, se echó a perder toda la carne aprovisionada en el archipiélago. Solo quedó como alimento el arroz, infestado de gusanos, y el agua de los barriles, cuyo regusto y color pronto les reveló que transportaban consigo otros pasajeros en la nao. ¡Ratones! Lejos de causarles asco, a estas alturas los vieron como su única esperanza
y aquellas semanas en el cabo los buscaron con ahínco por las entrañas de la nao. ¡Está allí! ¿No? ¡Ya le veo el rabo! ¡Es mío! ¡Yo lo cogí! ¿Cuánto me dais por él? Y de repente, allá, en mitad de ninguna parte, una de las criaturas más infectas de la creación alcanzó un valor superior al de cualquiera de las especias que llevaban consigo. Trece almas de hombres buenos se llevó consigo la gesta de atravesar el cabo. En ocasiones les costaba distinguir a los vivos de los muertos, pues acaso por el delirio del hambre seguían viendo a los cadáveres en pie, entregados alegremente a sus faenas en la nave, como si no fueran conscientes de que habían dejado de pertenecer a este mundo. Elcano consultó a la tripulación si debían hacer escala en Cabo Verde. Allí dirían que era un barco castellano de regreso del Nuevo Mundo, arrastrado por la tormenta desde el Atlántico, esto es, en sentido contrario al que estaban siguiendo. Apenas hubieron fondeado, les sorprendió enterarse de que era jueves, ya que según sus cálculos debía ser miércoles. Desconcertadísimos, trataron de hallar una explicación a aquel sortilegio, y solo se les ocurrió que Dios, en su infinita bondad, había querido ahorrarles un día más de sufrimiento. Este fenómeno sería estudiado a partir de entonces por la ciencia, que pudo constatar que debido a la rotación de la Tierra, viajando de oriente a poniente, se ganaba un día. La tripulación adquirió víveres en Cabo Verde y también se dispusieron a contratar trabajadores para reparar la Victoria. Pero, ¿cómo podrían pagar todo aquello si no les quedaba ni un real? Paguemos con el clavo, propuso el cano, asumiendo que era un riesgo. Acertó. Poco después, una barcaza de soldados portugueses se acercaba hasta la nao. Rindan vuestras mercedes las armas. Ya hemos apresado a vuestros 12 compañeros en tierra. El cano no tuvo más remedio que ordenar levar anclas, abandonando a su suerte a estos compañeros. Perdónanos, oh señor, por tener que partir así. Y el señor debió de hacerlo, puesto que los portugueses no lograron darles alcance. Ya solo quedaban 22. El último tramo del regreso fue el más desesperado. Tras 3 años de viaje, la Victoria
hacía aguas por los cuatro costados, que era menester achicar noche y día. A la altura de las Azores, los vientos les impedían dirigirse hacia el este. Hubo que desviarse una y mil veces de la ruta de regreso, hasta la mañana en que, extenuados, como jamás lo ha estado hombre alguno, divisaron, iluminado por los primeros rayos del sol, el cabo de San Vicente. El 6 de septiembre de 1522, los restos de lo que en tiempos fue una nao arribaron con 18 muertos en vida a Sanlúcar. El 8 estaban en Sevilla. Al verlos, los lugareños los tomaron por aparecidos y les costó dar crédito a lo que contaban, pues habían circunvalado por vez primera el globo, recorriendo 14.700 leguas. Los tres indígenas que los acompañaban, los 414 costales de clavo, dieron fe de que cuanto contaban era cierto. De inmediato se ofreció la casa de contratación a sanar sus heridas y darles alimento, pero ellos rehusaron. Tenemos una promesa que cumplir primero. Ea, vayamos descalzos hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, que se lo tenemos prometido por sacarnos del cabo de buena esperanza. Ese fue el título concedido por Su Alteza a Juan Sebastián Elcano, lo único de lo que le otorgó que pudo realmente disfrutar. Llamado por el rey, le expuso el esfuerzo y la pérdida de bienes y vidas humanas que comportó la gesta. Relató también la heroica muerte de Magallanes y cómo tuvieron que emprender el regreso evitando el acecho de los portugueses. Por todo ello, el emperador le concedió 500 ducados anuales que él jamás percibió, al igual que tampoco lo harían ni su madre ni su viuda, que tan pacientemente lo había guardado en Guetaria. Que no se hicieran efectivos, quién sabe por qué razón, ni la pensión ni los honores prometidos llevó, entre otras cosas, a Elcano a tener que emprender una segunda circunvalación del globo. Entre quienes lo conocían, nadie daba crédito a ello,
ni era capaz de comprenderlo, incluyendo a su mujer. Juan Sebastián. Otra vez, pero ¿por qué? ¿Por qué? Los compañeros de este segundo viaje no entendían su presencia allí. Yo se lo pregunté. Ya que no se me ha pagado nada de lo prometido por el rey, he de ganarme la vida de alguna manera, respondió. Pero luego añadió, bajando la voz: en realidad, estoy huyendo de mis enemigos. Nunca me quedó claro si se refería a los portugueses o a compatriotas que quizá, por alguna razón, como la envidia, podían desear también darle muerte. Tal vez por eso se llevó a este viaje a tres hermanos suyos, a fin de sentirse protegido. Con el rostro completamente consumido y las encías deformadas y sangrantes, quiso ponerse en paz con Dios para reunirse con Magallanes, al que ahora admiraba profundamente. ¿Qué ha de hacer un hombre para que algún día se reconozcan al fin sus méritos? Un hombre al que todos han traicionado, preguntaba sin parar. Pero yo no sé
si se estaba refiriendo a Magallanes o a él mismo. Le dije entonces que la única manera de liberar su espíritu de cuanto lo atormentaba era rezar por sus enemigos. Y doy fe de que, pese a lo profundamente religioso que era, probablemente no hubo nada que le costara tanto en la vida, ni siquiera dar la vuelta al mundo. Él comprendió que era el único modo de verse libre y entrar libre de pecado en el paraíso. Yo mismo le ayudé a hacerlo, repitiendo con él aquellas palabras que el cuerpo no le daba ya para articular, y así oró a San Anselmo por sus enemigos. Una vez hubo rezado, abandonó entre mis brazos este valle de lágrimas amargas como las aguas del mar. Desde que existe el mundo, trátanse en esta tierra con desprecio profundo, sean de letras, mar o guerra, a las gentes de gran talla. Pues no hay quien haya de mi gallardo capitán el mérito aún reconocido. En memoria de todos están el paso del infernal estrecho,
el día robado al poniente, los 3 meses sin tocar puerto y otros heroicos hechos. Decidme, pues, oh gentes, si sois de entendimiento abierto, ¿guióse sola la victoria en su errar por el cabo cual agar por el desierto? ¿O esa página de gloria que cada día de mi vida alabo no será por ventura de vida a cierto ingenio despierto de un vasco discreto cuya vida discurrió con no poco tormento? Suya hizo con gran trabajo, para beneficio del ser humano, del portugués la truncada gesta, surcar el globo sin tomar atajo. Mas pronto fue olvidado el cano por causa de envidia abyecta. Por eso concluyo mi relato, que el paso del tiempo no altera para dar con la injusticia al traste, con el lema que por real trato grabado quedó en la esfera: tú me circunvalaste.